Buenas noches, caballero. Le veía un poco solitario y pensé que sería una buena idea acercarme para charlar. Tiene usted cara de que le gusta el teatro. Sí, aunque me gusta más el cine. En el cine es todo más bonito. ¿Qué? Que en el cine es todo más bonito. No sé qué es eso ni de qué me está hablando. Pero estoy seguro de que será como la vida, igual. ¿El cine como la vida? ¿Qué va? ¿Cómo que no? Nah. Aquí no sabemos vivir. Pues como en el teatro. No se trata de saberlo, sino de poder expresarlo. No sé. Supongo que en algún momento tuve esa ambición para hacer algo así. Expresar. ¿Y ahora ya no la tiene? Nah. Creo que soy la viva imagen del fracaso como persona. Y hasta como personaje. Por favor, si se pone así, espero atento a su muerte para robarle el alma y aprovechar mejor su tristeza. Aún es joven. Tiene tiempo para gritar al amor y escribir sobre sus aventuras. Venga, quiero enseñarle algo. Te has hecho un dandy, Max. Ojalá. Dios te oiga, hipócrita. Tan ateo cara que eres en Dios. Ay, ya no veremos nada. Y este, claro, es mi problema. Fantasear con la figura de un bohemio que se da de bruces con la vida en el siglo XXI. ¿Pero quién soy yo para dictar que mi vida estaba destinada a la sensibilidad? Quiero creer que tomo rienda de ello, pero ¿y si hay algo superior que me impuso enloquecer sin yo siquiera pensarlo? Quizás Dios es ciego y sortea al azar los sentimientos desde un congreso con ayuda de sus apóstoles. Joder, si al final será cierto que no soy ateo. Soy fiel creyente en la estupidez de mi dolor. Y ese es el problema, ¿sabes? Sigo pensando que nada de lo que diga o haga es suficiente para sentirme bien conmigo mismo. Es... raro. Mira, Max, fuera formalidades. Hablemos de tú a tú. Lo que yo creo es que eres gilipollas. Solo a veces. Así que vamos a hacer una cosa. Hoy yo soy la paciente, ¿vale? Muévete de sitio. ¿Sabes lo que es estar aquí sentada todo el día, escuchando los supuestos problemas de los demás, cuando mi cabeza está recreando, por ejemplo, cómo podría acostarse con cada persona que pasa por aquí? Lo que tú necesitas es una buena dosis de lujuria carnal, de amor, de pasión. Joder, te lo digo yo que me eduqué en un colegio de monjas y le di más vueltas a la tensión sexual de mis consultas que a la credibilidad de mi título. Lo siento. En fin, todo esto venía por una simple cuestión. Hay algo que no quieres decir. Y se nota. Y lo entiendo. Pero eso sí es un problema. Y tendrás que soltarlo por algún sitio, claro. De no ser porque una poca de luz reconforta y alumbra mis manos por las noches después de cada sesión, estaría intentando vivir la verdad que escondo detrás de los libros de mi estantería y las películas que me acompañan en mi memoria. Pero claro, lo peor es que también me pregunto, ¿y cuál será esa verdad si tan vacío me siento? Como no sé qué responder, por supuesto, escribo una historia. Perdóname, padre, porque he pecado. Nunca me he confesado. Discúlpame por pensar que es el momento de venir aquí. Quizás pueda encontrar un silencio propio y dar sentido a mi vacío. Aunque decir verdad no creo en lo que estoy haciendo.
En las bibliotecas se escuchan susurros y no estoy tranquilo. Por eso vengo aquí a explicarle que me pierdo en mis propios pensamientos. Y nada me salva de querer olvidar lo que significa el amor. ¿Sabes una cosa, hipócrita? Un día de estos... me muero por llegar a pensar mucho. ¿Qué? ¿Ya te ha dado tu delirio poético? No, en serio. Imagina que los poetas nunca muriesen. Tendríamos la esperanza de llegar a conocer a alguien que nos ayudase a sobrellevar lo estúpida que puede llegar a ser nuestra existencia. Mira, eso es una estupidez. La mayor tontería que he escuchado en mi puta vida. Entiendo que quieras que tu existencia se complete con las palabras que alguien dejó escritas antes de morir. Y eso es bello, lo respeto. Pero precisamente por eso sientes esa lucidez. Porque esas personas ya no están y es tu manera de recordarlas. Hablamos de la nada de verdad. Cadáveres, Max. ¿Cómo te has podido dejar llevar por una sensación tan falsa en lugar de sentir el dolor del que tanto hablas? Joder, ¿qué andabas buscando? Buscaba... la bohemia. Pero no la he encontrado. Me doy cuenta de que mi problema no se resuelve hablando, ni tampoco en silencio. Cuando de verdad sea la vida la que me lleve a pensar en la juventud que pude llegar a perder, ahí es donde reposaré mis sueños y el dolor de no haber sentido algo real. Hemos llegado. ¿Qué le ha pasado en el brazo? Nada. ¿Qué me va a pasar? ¿Que no tiene? Claro que tengo. Lo perderé, pero dentro de mucho tiempo. El problema lo tiene usted, que quiere que todo tenga sentido. Y en ocasiones las historias se cuentan como deformaciones sistemáticas de la realidad. Quizás algún día puedo explicarle lo que quiero decir. No se preocupe tanto por el fracaso. Seguro que encuentra su lugar. Este es el mío. ¿Sabe una cosa? Yo al final me acostumbro a entender que todas las personas del mundo pueden llegar a ser ridículas. Y me limito a exagerarlo. Dicho esto, permítame que reduzca esta larga charla en algo fútil. Déjame pensar. Sí. Cráneo privilegiado.